stand de Claxo TV de LASA Chicago. Estamos con Alejandro Cerda García de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Alejandro, gracias por la entrevista. Gracias. Vos investigaste el tema del zapatismo. Así es. Se acaban de cumplir 20 años del comienzo del alzamiento. ¿Qué cambió en estos 20 años? ¿Qué logró el zapatismo de lo que quería lograr inicialmente y qué no? Sí, ha habido en estas fechas una serie de eventos precisamente hablando de ese balance, y los mismos zapatistas han planteado su propia perspectiva de qué ha significado esta lucha de 20 años. No cualquier movimiento social tiene ese ámbito de sobrevivencia, digamos, pero podemos hacer un balance y enunciar algunas de las cosas que ellos han logrado. Creo que el zapatismo sigue, por un lado, teniendo una gran autoridad moral, sigue siendo un movimiento que ha inspirado otros procesos de autonomía en México, en América Latina. Su propuesta autonómica tiene la característica de ser autogestiva, lo cual le da también un fuerte arraigo territorial. Digamos, si lo pusiéramos en un contexto contemporáneo, la lucha que ellos han dado por defender su territorio ha logrado lo que en otras zonas de México y de América Latina no ha sido posible, que es la defensa de los recursos naturales frente a compañías transnacionales, frente a la minería, frente a las petroleras, etcétera. En territorio zapatista no ha habido esa penetración, digamos, de ese capital transnacional. Otro de los logros que también el zapatismo ha tenido en estas dos décadas es su gran aporte en el campo de la salud y la autogestión, de la salud y la educación. Es un ámbito en el que ellos han mostrado cómo la misma población local puede hacerse cargo de sus propios servicios básicos de salud, educación, lo cual es, también hay que aclararlo, no significa que el zapatismo esté buscando un desentendimiento del Estado de sus responsabilidades sociales, sino por el contrario, aunque tiene un proyecto territorial autogestivo, también sigue siendo hoy en día tal vez uno de los actores más importantes en México que impugna el proyecto neoliberal, ¿no? Uh-huh. No de balde estamos viendo hace unos días un nuevo intento de desestabilizar al movimiento, que implicó el asesinato de un zapatista a manos de un grupo que ha ido saliendo posteriormente en la prensa algunos datos de que tiene, no vínculo, pero al menos cierta cercanía con el programa oficial, digamos, con la política indigenista nacional. ¿No? Todo eso, creo yo, puede interpretarse como que el zapatismo ha logrado seguir teniendo esa autoridad moral y ser un actor que hoy en día continúa impugnando la perspectiva neoliberal dominante en México y en otros países, ¿no? Uno puede decir que en México el zapatismo tuvo éxito en 20 años para lo que el propio zapatismo se proponía. ¿Y en otros países esto es más relativo? ¿En qué sentido? Que el éxito sea más relativo. Lo que yo desprendo de lo que estás diciendo, sí, es que si uno toma lo que el zapatismo se proponía y lo que el zapatismo consiguió, básicamente logró una buena parte de lo que quería. Sí. En México, en su territorio. Tomado ya, más allá de los propios zapatistas, tomado el zapatismo, no sé cómo, como ideología, como forma de ver la política, como forma de ver la correlación de fuerzas, como forma de plantarse ante el Estado. ¿Vos dirías que tuvo el mismo éxito fuera de la zona original? No hablo en México, sino en el resto del mundo. Ya, yo creo que el zapatismo lo que logra es instalar una forma distinta de pensar el ámbito de lo político, un cuestionamiento a una izquierda en distintos países que se ha centrado más en un autorreconocimiento y en una búsqueda de un lugar político, en una búsqueda de cierto tipo de puestos en el ámbito de las autoridades gubernamentales, pero que se desprende o que se desliga de la movilización social, de los sectores campesinos, indígenas, etcétera. Y eso el zapatismo lo puso en la mesa desde su levantamiento
pensamiento, y creo que es lo que sigue haciendo hoy en día que haya otros movimientos latinoamericanos y también en Europa, en el mismo Estados Unidos, que consideran que ese posicionamiento y esa visión de lo político tiene vigencia y que puede inspirar a otros movimientos autonomistas más allá de lo que se pensara como una reivindicación étnica, que, bueno, también no lo mencioné, realmente en ese sentido no ha logrado el zapatismo la reformulación de la Constitución y la redefinición de la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Esa es la parte que no ha logrado el zapatismo, que no es imputable a su proyecto, sino al contexto mexicano, ¿no? Si uno quisiera hablar de Sudamérica, por ejemplo, sí, ahí tal vez hay alguna, no diría contradicción, pero digo, una tensión con movimientos autonomistas. Porque quizás uno, si hace historia, en las diferentes crisis los movimientos autonomistas tuvieron importancia hasta para la salida de las crisis. Ahora, en la salida de las crisis, Bolivia, Argentina, Brasil, cada uno con sus particularidades, y cualquier otro país de procesos de reforma vigentes en Sudamérica, cada uno de esos países, es mi pregunta, o mi afirmación pregunta, lo hicieron a partir de gobiernos comprometidos con el Estado, o sea, ganaron elecciones y se lo hicieron desde dentro del Estado, y no solamente, como lo hacían antes, desde la resistencia o desde la autonomía. ¿Cómo juega eso? Si es que te lo planteas como investigador o se planteó eso, ¿cómo juega eso en Sudamérica? Sí. Ante procesos como los que te dije, son la mayoría de los países de Sudamérica. Sí, no sé si entiendo bien la pregunta. En México este debate se planteó en la idea de que el cuestionamiento al zapatismo sobre cómo buscaba un cambio de carácter nacional sin pensar en ocupar los lugares, claro, de decisión nacional, ¿no? De tomar el mundo sin tomar el poder, fue esa frase emblemática que se usó en ese momento. Yo creo que lo que muestra el zapatismo con su proyecto autonómico durante estos 20 años, y no solamente su proyecto autonómico, sino el posicionamiento crítico frente al Estado mexicano, es que no necesariamente otros movimientos indígenas, como podríamos hablar de Ecuador en concreto, de algunos cambios en el Perú, etcétera, y sobre todo en Bolivia, que no hay una garantía en el hecho de que esos procesos de transición democrática, o como querramos llamarlos, hayan estado en sus momentos de mayor auge, incluyendo las reivindicaciones étnicas. Eso no significó de manera automática que los gobiernos que emanaban de esos cambios efectivamente estuviesen retomando las demandas y las reivindicaciones que los impulsaban en un inicio. Uh-huh. Y yo creo que esa lectura crítica de muchos de este giro a la izquierda que hoy vemos en América Latina, tiene uno de los polos desde donde se elabora esa crítica es precisamente desde este tipo de movimientos sociales, no solamente como el zapatismo, sino como la movilización mapuche en Chile, el movimiento de los sin tierra en Brasil, que están planteando que si bien los procesos nacionales tienen distintos cauces y son heterogéneos, lo que queda claro es que la movilización social y los mismos movimientos sociales tienen que fungir permanentemente como un contrapeso, no solamente frente al Estado, sino también frente a la descomposición del sistema de partidos que también estamos viendo en otros países latinoamericanos, ¿no? ¿Y cómo se plantan estos movimientos frente a otros actores, compañías transnacionales que incluso superan en mucho a empresas nacionales de los países más grandes como México y Brasil? Y en México y Brasil, dicen algunos economistas brasileños, por ejemplo, como Márcio Pochman, con la magnitud que tienen, representan pequeñas porciones de cadenas de valor a nivel global, claro, inclusive las grandes empresas. ¿Cómo se plantea este momento frente a actores transnacionales de una magnitud nunca imaginada?
Sí, el zapatismo lo que ha planteado es buscar una forma de articulación con otros actores nacionales que estarían también defendiendo un proyecto económico distinto. Y también el zapatismo ha buscado hacer alianza con movimientos como el Mapuche, con movimientos altermundistas en Europa, etcétera, y tratando de establecer ese tipo de vínculos digamos, en la posibilidad de pensar una mundialización por lo bajo, otra forma de concebir y de poner en práctica las relaciones internacionales, ¿no? Pero la forma en que me parece a mí interesante, la forma como en concreto hace esto el zapatismo es algo que pareciera devaluado, pero que al mismo tiempo está mostrando su impacto hoy en día, es decir, el control por los recursos a nivel territorial, ¿no? Algo que pudiera parecer muy localista o muy regionalista, decir, bueno, ¿qué tanto impacto tendrá el que haya un territorio que se dice autónomo? Es lo que hoy en día está mostrando las posibilidades en concreto de poner límites y de frenar esas cadenas transnacionales en la minería, en la petroquímica, etcétera. O sea, más allá de que habría otras rutas para combatir ese avasallamiento de los capitales en el ámbito internacional, el zapatismo lo que pone ahí en la mesa es que también tiene viabilidad y una utilidad práctica el hecho de que se controle un territorio que se considera autónomo y que por la vía de la práctica no permite el ingreso ahí de las transnacionales mineras, del control a través del petróleo, las compañías eólicas que están también vetadas o detenidas en los territorios que se nombran como autónomos. O sea, no es menor esa lucha, digamos. ¿En qué medida esto sirvió como defensa frente al fenómeno de la llamada guerra contra el narcotráfico, que causó, depende de las cifras que uno tome, entre 80.000 y 100.000 muertos durante el gobierno de Calderón, sobre todo? ¿Esto sirvió en la zona de mayor predominio del zapatismo, de mayor peso del zapatismo, para impedir el nivel tan alto de violencia? Ya. Sí, mira, el zapatismo está en la región sureste de México, que no es una región, digamos, tan atacada hoy en día por el fenómeno del narcotráfico, que está más ubicado en la zona norte del país. Sin embargo, no se puede decir que esa frontera sur de México esté exenta de ese tipo de problemática. Lo que sí se puede observar cuando uno hace trabajo de campo en esa región, que bueno, mi trabajo básicamente es antropológico, es que efectivamente la posibilidad de contar con un autogobierno, con instancias que piensan la autoridad de otra forma, con un territorio que se controla y que se gestiona de una manera distinta, sí ha contribuido a disminuir la conflictividad social entre los actores locales, a combatir el infiltramiento del narcotráfico, porque sabemos que no es que esto llegue de manera espectacular, sino a través de las economías familiares, etcétera, y el zapatismo ha contribuido a contener eso. Y también el zapatismo hoy en día está contribuyendo a atender otro tipo de problemáticas, como son, por ejemplo, el alto índice migratorio de centroamericanos que pasan por Chiapas en su idea de llegar acá a los Estados Unidos. Todo eso podríamos decir que es como un saldo positivo de la forma de pensar en un fortalecimiento de un tejido social a nivel regional, ¿no? O sea que uno de los balances positivos habría sido este que estás marcando ahora. Sí, sí. Un menor debilitamiento o un fortalecimiento, no lo sé, del tejido social. Sí, yo creo que eso es algo que puede observarse, ¿no? Que esta manera de pensar las relaciones sociales bajo otras lógicas, con otra perspectiva, repercute en una serie de problemas cotidianos, como puede ser la posibilidad de que los jóvenes se involucren o no en el narcomenudeo, la posibilidad, por ejemplo, de disminuir
índices de mortalidad materna o infantil, otra serie de procesos que tienen que ver con la posibilidad de que la población se posicione como agente, como sujeto de derecho, que politice su acción en la cotidianidad y que vea que ese movimiento en el que se involucra no solamente le permite tener acceso a la tierra, porque se han formado nuevos centros de población, sino que es también un movimiento que se plantea una perspectiva de transformación nacional e internacional, ¿no? Alejandro, y hablamos de cuánta gente bajo influencia directa en México del zapatismo y al ejercicio de formas de autogobierno. Ya. ¿De qué nivel de población? ¿De qué número? Sí. Bueno, es una respuesta complicada porque el zapatismo tiene esta base civil, digamos, con la que yo hago mi trabajo de campo, sí, los municipios autónomos, los caracoles, etcétera. Pero el zapatismo tiene también otra parte que es clandestina, ¿no? Y eso, pues, obviamente no es fácil conocer de qué magnitud de población se está hablando. Pero las manifestaciones que hemos visto recientemente, por ejemplo, a la ciudad de San Cristóbal, ahora en diciembre del 2012, fue una movilización en la que los medios documentaron alrededor de 30.000 o 40.000 personas que participaron en esa movilización como miembros directos del zapatismo. Y uh-huh. otra cosa es la influencia que el movimiento ha tenido, por ejemplo, en el Congreso Nacional sí. Indígena, que es una asociación de carácter nacional que aglutina a diferentes pueblos en otros estados de la República, y la influencia en otras experiencias de autonomía particulares como la Policía Comunitaria de Guerrero, municipios autónomos en Oaxaca, otro proceso autonómico en Michoacán y otras múltiples organizaciones que simpatizan con la postura que el zapatismo ha tomado y también la propuesta zapatista de conformar la otra campaña a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona se ha vinculado con colectivos y organizaciones de carácter urbano, estudiantil, ¿no? Por eso es difícil, más bien hablamos como de un movimiento, no tanto de, digamos, una colectividad cuantificable de personas, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Uh-huh. Gracias a vos. Alejandro Cerda García, por Claxo TV, aquí en Laza, Chicago.